Hello. Are you ready? ¿Listos? Good evening. Hello. Hello, Good hello. evening, teacher. Good evening. So, are we ready? ¿Ya nos acordamos todos? Mami, ¿puedo ver la tablet? Sí, pero solo un ratito mientras estoy en clases. Perdón. Perdón. No, tranquila, ya sé la respuesta. Vale. There you go. It's okay. That's the idea. Okay. All right, guys. ¿Quién más tiene hijos? ¿Cuánto? ¿Quién tiene? A ver, ¿quién tiene más hijos? Yo tres, tres, ¿Quién? Erika. sí, Okay. yes, yo tengo dos. Nancy dos. Nancy dos. Ok, solo Erika y Nancy tienen hijos. Yo tengo una. Javier, ¿cuántos tenés, Javier? Two. Tú. Sí. Ya vamos haciéndole carrera a Erika. Ok, ya veo, ya veo. Ok. ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Claudia, ¿no tenés hijos? Sí, tengo dos hijas. Dos hijas, excelente. Ok. Ya veo. Así que Erika creo que la que tiene más hijos de todos. Erika, ¿cuántos años tiene el mayor? No, ya se fue Erika. Ok. Perdón, perdón, teacher, perdón. Tranquila, Erika, no pasa nada. ¿Cuántos años tiene el mayor de tus hijos? 14 years. 14. Ah. Entonces yo te gano. Entonces yo sí te gano. Porque tengo tres también y el mayor tiene 25. Ah, 25. No. 14, Sí. 14, ¿verdad? 14, 14, sí. Ni el menor mío tiene 14. El menor mío tiene 15, Erika. 14, 15. Ajá. Chica, hasta Ya. ahí nomás, solo tres. No, en realidad son cinco, pero. Tristemente, dos de ellos fallecieron y me quedé solo con tres. Ay, Tengo tres hijos y tengo no. dos nietos. Bueno, nieto y Ah, nieta. ya le dieron nieto. Una nieta y un nieto. Y la nieta ya está Ah, o sea que yo grande. empiezo. Ah, okay. Sí. No, ya Y los la niños. otra niña tiene 11, 11, teacher, 11. 11. Y el niño 7, 17, no, 7. 7, perdón, 7, 7. Sí, así 7. es. 7. 7 is correct. 7 is 7. Ah, correct. okay, 7. Y en mayo va a cumplir 8. Ok, qué bien. Bueno, yo sé que por eso mismo muchos de nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para darle un mejor futuro a los niños y que ellos ayudarles, comunicarse con ellos y simplemente tener mejor puesto de trabajo. Entonces, hoy va a ser nuestro primer examen. Les voy a explicar un poquito para que estén seguros que saquen la mejor nota posible. No se preocupen que sí, vamos a trabajar en equipo, pero cada quien va a ser responsable de sus respuestas. ¿Okay? Como le mencioné ayer, había muchas secciones, pero las secciones, como van a ver, son respuestas múltiples. ¿Okay? La primera parte, que es listening, es. Oh, les voy a pedir a todos que pongan su micrófono en silencio para estar seguro, aunque a veces no escuchamos el ruido alrededor, pero los demás sí. Gracias. La primera sección va a ser de listening. Simplemente con los compañeros tienen que escuchar y elegir la respuesta para las cuatro. Les recomiendo siempre primero leer todo y leer las respuestas para estar seguro que cuando escuchas es más fácil identificar y ver cuál es. ¿Ok? En la sección 2 es de completar la conversación.
pero en este vamos a usar los pronombres, o sea, lo que decimos para las personas. My, you, his, esos, todos los que son posesivos, la que demuestra que es dueño de alguien. Esos solo son tres preguntitas, pero sí las tiene que escribir correctamente. ¿Okay? Después, en Complete the Conversation, ahí tenés que saber, ya no te vamos a dar las opciones, sino que tú tienes que saber cuál es el verbo correcto para completar toda la conversación. ¿Okay? Ahí simplemente tómate el tiempo y asegurarte de saber cómo es. Si empieza con la oración, acuérdate siempre de usar mayúscula. Aunque creo que la plataforma está diseñada en estos casos para aceptar si no está escrito con mayúscula y minúscula, pero siempre traten de escribirlo correctamente. En la parte de igual es respuesta múltiples y simplemente es si alguien te dice esto, ¿qué fuera la respuesta que contestarías? ¿Ok? Entonces, estas solo son cuatro preguntitas también. En la parte E van a leer y van a poner la respuesta a la pregunta. ¿Cómo sería para completar esta pregunta correctamente o para la respuesta, cuál fuera? Entonces, van a elegir la palabra correcta para la pregunta o para la oración. En este caso, pueden ver, es un poquito más largo, pero sí, igual, solo son tres pequeñas conversaciones. ¿Okay? Las dos es que las 2A y las 2B van juntos, pregunta-respuesta, 3A, 3B. Es pregunta y respuesta también, igual que la 1A y 1B. Después, en la sección F, es de usar mirar la imagen y ver dónde están las cosas. Ahí tenemos que acordarnos cómo se describe los diferentes lugares, enfrente, detrás, a la par, cosas así. Y vamos a seleccionarlo correctamente. En la sección D, vamos a leer la conversación. Y aquí no tenemos ejemplos, no tenemos las palabras, sino que nosotros tenemos que saber cuál es la palabra correcta para poder completarlos. Y la última sección es de las preguntas. Aquí nos dan las respuestas y tenemos que acordar cuál es la pregunta, qué es la diferencia entre who, what, where, ese tipo de cosas. ¿Ok? Estas son todas las secciones que tenemos, de la A a la H. Antes de iniciar, ¿hay alguna pregunta de qué tienen que hacer, opción, indicaciones? Susan, En grupos de cuántas pregunta. personas será teacher? Perdón, Javier. En grupos de cuántas personas será? Creo que van a ser con parejas, en máximo grupos de tres. Ahorita vamos a ver cuántos tenemos conectados y de eso se vamos a hacer los grupos. ¿Y eso va a ser así acá en Zoom o cómo, teacher? Sí, exacto. Va a ser ahorita. De hecho, va a ser exacto. Tenemos 15 personas. Eso se van a hacer cinco grupos de tres. Nancy. Teacher, yo me adelanté un poquito y ya lo hice. Sí me costó la parte G, Qué bueno. pero Ya le vas ya a la... ayudar a tus compañeros para que no les cueste nada. Te felicito. Ya ve que de algo sirve. Siempre algo hay positivo, ¿verdad? No hay problema. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces estamos listos para iniciar. Sí. Sí. Perfecto. Una consulta. En este caso, digámoslo así, cuando hagamos el grupo, ¿cómo nos recomienda usted que vamos a efectuar, o sea, el listening? Bueno, todos, excepto en el caso de Nancy, que ya se adelantó, pero en todos los demás, ir sección por sección. Lo mejor es una persona, el que tenga la posibilidad de compartir el audio o compartir, y ahí todos van contestando juntos para discutir. No, fíjate que yo creo que no, para que así estén seguros que todos están contestando la pregunta correctamente.
Si tú no estás de acuerdo tú con tu compañero, no hay problema. Elegí tu respuesta y pueden verificar al final para estar seguro que quién estaba correcto. Lo mejor es eso, de la discusión. No hay respuestas correctas, incorrectas a la hora de discutir, porque es así es como se aprende. Cometiendo Teacher, errores es van okay. mejorando. Teacher, o sea que solo de los, digamos, de los tres, solo uno lo va a mandar. No, los tres lo tienen que integrar. Él lo que estaba preguntando era para el Ah. audio, en el audio del número uno, para poder todos escuchar a la misma vez. Ah, sí, porque yo estoy desde el celular, no puedo estarlo viendo. Exacto. Por eso es que en el audio es más que todo, el audio es donde están. Los demás lo pueden ir trabajando y ahí pueden hacer, por ejemplo, mira, vamos a la sección B. Perfecto. Cada quien empieza a trabajar. Mira, no me sale la número dos. No estoy seguro. ¿Qué te dio la 2 a ti? ¿O para ti qué es la 3? Y así es. ¿Ok? Hola, teacher. Yo igual ya me adelanté porque como soy del teléfono, me cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces lo estuve haciendo. Está bien. No hay problema. Me alegra mucho, Jessica. Igual, ahorita es el tiempo que vamos a usar. Así que si ya te adelantaste y te gustaría continuar, puedes continuar. Si es que ya lo finalizaste todos. Si no, entonces finalizar los que te quedan pendientes. Okay, teacher. Nancy, ¿tenías otra pregunta? Veo que no sé si levantaste otra vez la mano o. No, 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 la quiero Ah, quitar. ok. No se te no se quiere quitar. Ok, no hay problema. Perfecto. Entonces, les voy a comentar. Teacher, Sí. solo que voy a tener desactivada la cámara por lo que le comentaba ayer, ¿verdad? Porque ahorita me conecté con la compu para no tener problemas y trabajar siempre con los grupos. Sí, lo importante es que estés comunicando con los grupos y creo que todos entendemos que hay veces que nuestra cámara funciona, que a veces el internet no, entonces si te está dando problema, acuérdate que la recomendación es apagar la cámara porque jala mucho internet a veces y de esa forma sí se puede entender con el compañero, por lo menos por la parte del audio. Okay, gracias. De nada. Ok. ¿Estamos listos entonces? Ready. ¿Ready? Yes. Yes. Ok. Tengo el teléfono. Sí. Perfecto. En este caso, tenemos 30 minutos para completar todos los ejercicios. Cualquier cosa en 30 minutos, igual voy a escribir al WhatsApp para estar seguro que todos están terminados y nadie necesita más tiempo. Si veo que varios necesitan más tiempos, nos tomamos otros 5 o 10 minutos. Porque la idea es no es de irnos sin finalizar, sino que hacerlo correctamente. Okay. ¿Ok? Okay. Let's begin. Ada, ¿tenés problemas otra vez? Okay, Ada. Ada, ¿estás bien?
Nada, te está dando problemas otra vez.
Hello, Rosa, how are you?
Nada, ¿yo okay? No, me sacó de la reunión que estaba con Carla y no sé con quién más estaba. Okay. Solo, ya que me sacó, ellas tienen dificultad con un literal de la C, no pueden contestar la última pregunta y yo sí pude. La última de la C. Ajá, no les permite poner el it contraído ni ponerlo en forma normal, completo. Qué raro. Ajá. Y intentaron con mayúscula y sin mayúscula también. Ajá, sí. Ok, ya vamos a ver bien, pero bien raro que no las deja. Ok, ya vamos a ver. Okay. Ok. Ah, pues vuélvame a meter con ellas, porfa. Con ellas no, porque como estás, apareces que estás con ellas ahorita, pero no has entrado. Entonces se tiene que ir a otro salón. Okay, está bien. Ni modo.
Hola, De nuevo, Ada. de nuevo soy yo. Ajá. Me volví acá. Ya vi, ya vi. Y Yo creo que con terminaron. usted me voy a quedar, hablando mejor. Y ya terminaron, ¿ah? Sí, yo sí, yo lo había terminado. ¿Y los compañeros? Sí, estaba con Javier y Melda. No sé quién más estaba porque no pude ver, pero ellos sí habían terminado. Ah, ok. Entonces, es que nadie contestó en el WhatsApp. Oh, déjame ver. Y que como ahorita acaba de caer, Ah, entonces claro. solo falta un real, solo falta un real. Solo un Ahorita, literal. ajá, y que lo que yo le comenté de las otras dos chicas, pero no sé si al final, lo pudieron hacer, que era Las. Carla, pero Ajá. no sé cuál Carla, porque solo leí Carla, Carla, Carla. Carla y Susana, dijiste, ¿verdad? Es que no vi quién más estaba. Estaba con Carla y creo que estaba con Jessica, creo, porque me parecía la Y con rosado, con fondo rosado. Okay. No sé si no sé cuál es, pero okay. Solo faltan dos con Jonathan, teacher. Okay. Vamos, entonces como 5 minutos le vamos a dar. Ajá. Veo que todavía hay algunos grupos que le faltan. Es que el internet es que nos perjudica un poquito. Okay. No sé por qué tanto, falla el internet. Pero ¿Y qué tal, profe? todo bien, siempre ahí ya, ya listo para la Semana Santa. ¿Y tú? Oh. Pues ahí, esperando trabajar. No sabemos. Pues sí, no sabemos todavía si vamos a descansar medio tiempo o tiempo completo, no sabemos. Ay, ¿por qué no? Todavía no saben. Porque nuestro rubro es naviera, entonces tenemos el horario de los almacenes fiscales. Entonces, si el almacén fiscal va a trabajar todo el miércoles, trabajamos todo el miércoles. Si no, pues solo trabajamos mediodía y ¿En qué área? regresamos el lunes. Ada, ¿en qué área trabajas? Yo soy, bueno, soy multitask dentro de la empresa. Yo veo accounting, soy apoyo de accounting, soy el backup de las customer service y backup de ventas. A veces contesto el WhatsApp, a veces veo los reclamos con mis compañeros, o sea, de todo un poco, de todo un Okay. poco. Y tengo de experiencia en atención al cliente vía call center. Estuve 10 años en un call center en español. Y ahorita los 4 años que tengo con la naviera. Entonces, Wow, ahí bastante hemos años. andado. Ah, y también en banco. Estuve también en atención al cliente bancaria. Pero hace un montón. De todo un poco. Puro, puro. Como dice Cantinflas, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Sí. Así que así, soy bastante, hiperactiva. Me gusta hacer bastantes cosas. Soy bastante manual, soy bastante, me gustan los retos, no me quedo quieta. Qué No se me bueno. dificulta hacer muchas actividades. Bueno, el inglés sí es lo que más me dificulta. No, ¿Y por eso es qué? lo único. ¿Y por qué No crees? sé, porque no me gusta. O sea, yo le digo a mi jefa, usted me pone un audio y yo le entiendo qué está diciendo, pero ya cuando yo tengo que plasmarlo a papel, no sé cómo se escribe o hablarlo, pero yo le entiendo si usted me dice, me dicta un número o me pregunta algo, yo sé que me está preguntando. Eso sí, o sea, sí lo entiendo, porque los ejercicios que hacemos en la oficina, ponemos a reproducir, yo digo, ah, esta dice esto, esto y esto. Entonces, para mí es esto, entonces, y vaya, entonces espero escribirlo y ahí es donde yo me bloqueo, cómo se escribe. Entonces, yo digo, ay, entonces, realmente nunca me ha gustado y yo sé que es bastante vital, más que todo que yo trabajo en una naviera, pues vea, que todo es en inglés porque tenemos las sedes centrales en Estados Unidos, en Delaware.
Entonces es irónico, vea. Y todos mis trabajos han sido, que todas las herramientas han sido en inglés. Yo estuve 10 años en Digicel, aperturando muchas de las cosas para cómo se llama, para cuando empezaron las redes sociales, cuando empezaron los primeros BlackBerry, y así, así, así. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de participar en muchos proyectos donde todo venía en inglés y pues sí pude sobrellevar las cosas. Súper bien. Hey, Erika, Claudia, ¿ya terminaron? Yes, teacher. Excelente, excelente. Así estoy viendo solo un minuto más para los que pidieron que le faltaba un literal, otro que faltaban unos dos ejercicios, pero ya con eso es suficiente tiempo, creo yo. Vamos a ver. ¿Tuvieron problema con alguno? No. El G, sí, yo tuve Sí. problema, pero ya ¿Con el cual, Erika? tengo que estudiar más como en plural cuando es singular. Esa. Vamos, Pero ahí ya. mis compañeras no, ellas estaban bien, teacher, todo Muy bien. bien, qué bueno. Hello. Hello. Dado que todos ya regresaron. Ja. Perfecto. Vamos a ver. Antes de ver, ¿hay alguien que tenía alguna dificultad o algún ejercicio en particular que no pudieron contestar o se les hizo difícil? Fíjense que con Jonathan llegamos hasta ahorita La G. Hasta la G. Hasta la G llegamos. Nos quedamos en Oh, are you from Tokyo? Ahí nos quedamos con él. No hay problema, no hay problema. Lo bueno, ahorita vamos a empezar a revisarlos, a ver si logramos terminar todos. Si no, el fin de semana también hay chance para que los puedes lograr a terminar. Así que estamos revisando. Here. Listening. Este era más. ¿Cuál era el número uno? His first name is. El número uno, teacher. La número uno. Good. Sus phone La última. number is. Me gusta que no estemos hablando en inglés. Eso. All right. La última. Number three. Camera. Camera. Good. Number four. Under his desk. Under his desk. Under his desk. Perfect. You can see is correct. Under his desk. Camera. Last phone number. And here, number one, no, but number two. Number two. Number two was the correct, not number one. Number Ve que me salieron malas algunas. It's okay, no problem. That's why we check. All right. In here, what is the correct word? My, your, his, our, her. Here. Her. Her is Her. Number two. all. Oh. And Oh. number three. Oh. You. Your, are Your. you? Your. No, Yours. Correct. Look, is her, our, and your. Good. Letter C. What is correct? R. 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 En ese tuve problema, yo era. Ay. Teacher. Yes. Solo una consulta, no sé si se puede. ¿Por qué mejor no lo hacemos de otra manera? Digo yo que, digamos, que usted nos agarre así a quemarropa y decir, digamos, fulano,
no sé, contésteme tal oración. Para que, no sé, digo yo, también lo pronunciamos porque si lo va contestando usted, siento que si no, no lo hicimos bien, no sé. Es mejor que lo veamos contestando así que nos vaya. ¿Cómo? Es que yo no lo voy contestando, ustedes me dicen, yo solo pongo lo que me dicen. Para que lo vayamos ahí más desenvolviendo y valiendo la pena, digo yo, no sé. Exacto. Sin pena, díganlo rápido. Hay algunos que nunca quieren hablar. Vamos a ver. Next one. Vamos. Cheese. 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 Ok. Perfect. It's. 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 Ok. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. No. Ahí pueden confirmar todos. Tengan cuidado Teacher. a la hora de contracción, ¿sí? Teacher. Dice que, no, bueno, yo le puse esa respuesta, pero cuando yo le doy a enviar, a mí esa me sale mala. Me sale así como en rojo. Yo sí la dejé, ¿verdad? Porque le puse eso, ¿eh? Igual a mí, teacher. Lo puse como it's o it is para probar y me salía mala. Y no sale mala. Estamos Es que nosotros siendo. la pusimos sin apóstrofe, teacher. Que va con apóstol. Vacuna apostrophe. Sí, así le Yo creo, pusimos. perdón, yo creo que es el símbolo que estamos usando de apóstrofe, porque ayer así me pasó que me dijo el teacher que cambiara de símbolo y ahí sí ya lo agarró. Ahí, Okay. ahorita lo puse en el chat. Por favor, cópienlo y péguenlo y díganme ahorita. Si les da la respuesta es porque el símbolo que están utilizando no es el símbolo correcto. Prueben ahorita. ¿Sí? ¿No? Sí, ya estuvo. Sí, ahora sí. Sí, entonces sí, es el Hoy símbolo, no sí, es teacher. otra cosa, es el símbolo que están usando que no es el correcto. Ahí tienen Que que. los teclados tienen dos a veces. Entonces tienen que tener cuidado cuál es. Exacto, no es que ustedes no sepan la respuesta, sino que el símbolo del teclado. ¿Ok? Okay. Perfect. Okay. Thank you. You're welcome, you're welcome. Vamos a ver, como dice el compañero Oscar, empecemos. Jessica, número uno. Sería la del dice goodbye. Goodbye. Sí. Number one. Thank you, Judith. Thank you, Judith. Thanks, you too. Thank you, Judith. Okay, good. Number two, Nancy. Bye bye. See you later. Okay, bye bye. Good. Carla, number three. Hi, how are you? Hey, how are you? Nice to meet you. No. Not bad, thanks. Carla. No, but thanks. Not bad. Thanks. Carla. Carla Not Verónica bad, Gómez Pineda. thanks. No, no, Carla Verónica Gómez Pineda. Ok. Acá. Javier, number three. Not bad, thanks. Not bad, thanks. Ok, good. Number four, Susan. Susana Jiménez. Hello, how are you, Mr. Smith? Hello, how are you, mister? Great. Let's take a look. Hey, very nice. Good, good, and good. Okay. Let's check. Let's continue here. All right. Claudia, number one. What are these? These. Okay, good. Omar, letter B.
Their earrings. Okay, earrings. Their earrings. Good. Jonathan, number two. Are these. Okay, are these. Good. Wendy, letter B. No, they're not. Okay, good. Erica, number three. This. Is this, okay, good. Number three, Imelda. Imelda. Hola, hola. Es este la... It's not on address book. On address book. Okay. Good. Let's take a look and see. Okay, very good. All the answers correct. Excellent. Let's take a look. Letter F. Okay. Number one, Erika. On. Okay, here. Number one, on. Number two, Claudia? Next two. Good. Number three, Jessica? The newspaper? Sería under. Under, good. Nancy, number four, the books? It's in front. In front. Yeah. Okay, in front of us, let's take a look. Hey, excellent. Very good. Okay. Y veo que, como me enseñó unos compañeros, la G no la lograron terminar y la H. Entonces, le vamos a dar chance para que lo completen ellos sin que copien la respuesta. Y el lunes verificamos para estar seguro que pudieron hacer la G y la H. ¿Ok? Ok. Okay. Excelente. Okay. Have a nice weekend. Thanks. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good night.